Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo y en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Estados Unidos 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo eh, 23 eh, de octubre se ha disputado el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, de la temporada 2022 de Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, finalmente el piloto neerlandés eh, del equipo Red Bull Racing, Max Verstappen, fue el ganador. Seguido, de, eh, seguido del piloto británico, eh, hepta campeón mundial, eh, Lewis Hamilton, del equipo Mercedes-Benz, que pudo haber, ganado, eh, pudo haber ganado esta carrera y pudo haber sido su victoria número 104 y su primera desde el Gran Premio de Arabia Saudita hace un año. Y bueno, y el tercer lugar fue para el monegasco del equipo de escudería Ferrari, Charles Leclerc, y bueno. También recordemos, bueno, los que abandonaron finalmente fueron... Eh, fueron eh, Carlos Sainz Jr. Después de, después de que fuera tocado por Josh Russell eh, eh, al comienzo de la competencia... También abandonó Valtteri Bottas del equipo Alfa Romeo Racing que se salió de, de la pista... Y abandonó también el piloto de la eh, Scudriasto Martin, eh, Lance Stroll... Eh, Luego de un accidente con su futuro eh, compañero de equipo, el, el español Fernando Alonso, que terminó en los puntos eh, luego de chocarse y bueno, que afortunadamente pudo seguir eh, en carrera, a diferencia de Stroll, que, que terminó abandonando y bueno. Eh, bueno, y finalmente el equipo Red Bull Racing consiguió eh, por fin su quinto título de constructores. Eh, después ya de haber conseguido de la mano de Max Verstappen una, una carrera antes el su sexto de, de pilotos y bueno eh, y fue una carrera bastante buena y bastante interesante eh, también decirles que eh, bueno también decirle que también decirles que, eh, eh, que Zak Brown eh, manejó junto con el junto con su compatriota el, el piloto eh, ganador de la, de, en 1969 de la Indy 500 y ganador del campeonato Fórmula 1 en 1978, eh, Mario Andretti. Eh, antes de la carrera, manejó eh, eh, cada uno, manejó un eh, Fórmula 1, uno, eh, unos Fórmula 1 eh, modernos, precisamente de hace una década, eh, precisamente. Eh, esto es la previa del Gran Premio de Estados Unidos y bueno, y además quiero decirles que el próximo domingo 30 de octubre será el Gran Premio de México eh, en el circuito Hermano Rodríguez que será, como yo ya dije, como acabo de decir, la próxima semana y bueno, y con esto me despido, adiós, cami fuera, chao.